Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda hadita y nos hemos inspirado en la muñeca más famosa del mundo. Por lo tanto, le hemos puesto de nombre Hada Barbie. Recordarles que el cuerpo base es el mismo que tejimos para nuestra hadita Sakura. El tutorial lo puedes encontrar en nuestro canal. Acompáñame hasta el final del video y si te gusta nuestro proyecto, no olvides de regalarme un like, de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestros materiales. Estoy usando hilo 100% algodón, este es para un crochet número 3, pero mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2. El color del hilo es a su preferencia. También un super marcador, algunos alfileres y silicona líquida o silicona fría. Como ustedes pueden notar, le he colocado un collar de perlas, pero eso es totalmente opcional. Y bien, mis queridos crocheteros, sin más que decir, ¡empecemos! Cuando tengas tejido el cuerpo base de nuestra muñequita, le vamos a bordar las orejas y también la nariz, ya que cuando realizamos el Hada Sakura no hicimos eso, no bordamos las orejas ni tampoco la nariz. Así que vas a usar el mismo color con el que has tejido el cuerpo. Vamos a acercar un poquito más la cámara para que puedas ver con más detalle. Vas a contar 4 puntos bajos. Aquí, a partir de este punto, cuentas 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Aquí en este punto es por donde vas a sacar tu aguja lanera. Ahora vas a bajar 2 vueltas y vuelves a introducir tu aguja lanera. Y la sacas por la parte de arriba. Ahora sí, en este punto vas a dar 3 o 4 vueltas. Ahora sí, sujetas con tu mano el hilo y jalas tu aguja lanera con mucho cuidado. Y así, de esta manera, ya estaría bordado la primera oreja. Miren, es súper fácil. Y de la misma manera vas a realizar la otra oreja. Te vas al otro lado y así es como vas a bordar la otra orejita. Luego te vas a ubicar en el centro de ambos ojos. Procura que esté bien centrado. Y para hacer la nariz vas a contar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vas a dar 2 vueltas. Aquí 1. Arreglas un poquito y esta sería la segunda vuelta. Sacas por este punto donde empezaste, amarras el hilo y escondes el nudo. Es muy fácil. Bien, ahora vamos a continuar con los pétalos para el vestido de nuestra muñequita. Y vamos a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Te vas a saltar la primera cadena. En la siguiente cadena vamos a hacer
un punto bajo, 1 y 2 puntos bajos. Luego vamos a tejer un medio punto alto. Es un medio punto alto. Disculpen que aquí en esta parte me equivoqué, hice un punto alto, pero es un medio punto alto, ¿ok? Luego vamos a tejer 7 puntos altos. Aquí voy 1, 2, así hasta completar los 7 puntos altos. Después de los 7 puntos altos, vamos a tejer un medio punto alto. Luego un punto bajo. Y en la última cadena vas a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. Aquí voy 1, 2, uy, ahora sí, y 3 puntos bajos. Vamos a repetir lo que tejimos en este lado. Ahora, en el siguiente punto, vas a hacer un punto bajo. Recuerden que tienen que ir escondiendo este hilo que nos ha sobrado. Luego, un medio punto alto. Después, 7 puntos altos. Así hasta completar. Después de los 7 puntos altos, ahora me toca un medio punto alto. Luego, 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora vas a tejer una cadena. Y en esa cadena vas a colocar el marcador. En el primer punto vas a tejer un punto bajo, luego un aumento, después un aumento de medios puntos altos. Después, 3 aumentos de puntos altos. Un aumento. Dos aumentos. Y este sería el tercer aumento de puntos altos. Después, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Luego, un medio punto alto. Luego, 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto vamos a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Uy. Ahora sí. Vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. Hacemos 2 puntos bajos, 1, 2, después un medio punto alto,
Luego, cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. Ahora vamos a tejer tres aumentos de puntos altos. Este sería el primero. Este es el segundo aumento. Y este es el tercer aumento de puntos altos. Luego, un aumento de medios puntos altos. Después, un aumento de puntos bajos. Y terminas en un punto bajo. Vamos a tejer la última vuelta. Aquí en esta cadena donde está tu marcador, vas a tejer un aumento. Y colocas tu marcador en el primer punto bajo. Luego del aumento, vas a tejer 19 puntos bajos. Así hasta completar. 19 puntos bajos. Luego, en el siguiente punto, vas a tejer un punto bajo. En el mismo punto, un medio punto alto. Y en el mismo lugar, otro punto bajo. Luego, en este lado, vuelves a tejer 19 puntos bajos. Así hasta completar. Bien, ya hemos terminado y aquí donde está tu marcador, vas a tejer un punto deslizado y una cadena para asegurar. Cortas la hebra de tu tejido, no dejes una hebra muy larga. Esta hebra que está en la parte de atrás también la tienes que cortar. Ahora sí. Miren, así es como nos va a quedar. En total vas a tejer 8 pétalos. Si ustedes desean, pueden plancharlo, como en mi caso, los he planchado, pero por la parte del revés. Tengan mucho cuidado si su hilo es acrílico, ya que tiende a encogerse con altas temperaturas. Ahora vamos a continuar. Ahora, cuando tomes cada pétalo, vas a tomar 4 puntos bajos de la parte de arriba. Aquí está el punto deslizado. Al lado izquierdo hay un punto. A partir de ese punto vas a contar 1, 2, 3 y 4. Esos 4 puntos vas a tomar de cada pétalo, ¿bien? Bien, vamos a unir nuestros pétalos con el hilo en color rosado. Vas a tomar el primer pétalo. El otro pétalo va a ir debajo del primer pétalo. Esa es la manera como vamos a ir colocando. En este primer pétalo vas a tomar el tercer punto bajo. 1, 2 y 3. En el segundo pétalo vas a tomar el primer punto bajo.
Así. Ahora, para colocar el hilo con el que vamos a unir nuestros pétalos, vamos a tejer aquí, miren, una cadenita. A ver, ahora sí. Ahora, en el mismo punto, vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Aquí, si tú deseas, puedes colocar tu marcador. Ahora sí, en el primer pétalo tomas el cuarto punto bajo. En el segundo pétalo, que es este, tomas el segundo punto bajo. Y vuelves a hacer un punto bajo. También recuerden que estos hilos de los pétalos tienen que ir escondiendo. ¿Bien? Ahora vamos a tomar otro pétalo, este sería el tercer pétalo, miren, y lo vas a colocar también debajo del segundo pétalo. Ahora en el segundo pétalo tomas el tercer punto bajo en este pétalo. En el tercer pétalo vas a tomar el primer punto bajo. Y vuelves a hacer un punto bajo. Luego, aquí en el segundo pétalo, tomas el cuarto y último punto. Y del tercer pétalo, vas a tomar el segundo punto bajo. Y vuelves a hacer un punto bajo. Tomas otro pétalo. Este sería el cuarto pétalo. Ahora en este pétalo, en el tercer pétalo, tomas el tercer punto bajo y en el cuarto el primer punto bajo. Recuerden que mientras van uniendo nuestros pétalos, tienes que ir escondiendo estas hebras. Ahora del tercer pétalo, tomas el cuarto punto bajo. Y del cuarto pétalo, el segundo punto bajo. De esa manera vas a unir todos los pétalos hasta el final. Ya terminé de unir todos los pétalos. También he cortado los hilos que me han sobrado. Ahora, aquí en el primer pétalo, que es este, aún nos quedan dos puntos bajos. Y en el último pétalo también nos quedan dos puntos bajos. El primer pétalo va a ir debajo del último pétalo. Así, de esta manera. Bien. Ahora sí, vamos a colocar la falda a nuestra muñequita. Ahora, en el último pétalo, aquí, tomas el tercer punto bajo y del primer pétalo, el primer punto bajo. Vas a ajustar aquí un poquito. Y haces un punto bajo. Luego tomas el cuarto punto bajo del último pétalo y del primer pétalo el segundo punto bajo. Y vuelves a hacer un punto bajo. Miren, ahora sí vas a cortar la hebra. Dejas una hebra lo suficientemente larga porque vamos a coser al cuerpo para que no se mueva la falda. Ya vas a retirar este marcador, ajustas un poquito
Y ahora sí. Miren. Entonces, la falda te tiene que quedar justo encima de estas hebras delanteras que están en el cuerpo de la muñequita. Aquí es donde vas a dar una puntadita para que la falda no se mueva. Solamente una puntadita, así, de esta manera. Miren. Y eso sería todo. Ahora vas a esconder esta hebra por la parte de abajo. Sacas aquí por un punto. Y listo. Aquí también nos quedó una pequeña hebra. Cuando unimos los pétalos, los vas a llevar por este punto, amarras y escondes el nudo. Y así es como nos va a quedar ya la falda. Miren. Ahora vamos a continuar con los tirantes. Vas a tomar una hebra delantera de la parte de arriba del cuerpo y con el color rosado vas a hacer una cadena para asegurar. Aquí jalas un poquito. Ahora, en el mismo lugar, en el mismo punto, haces el primer punto bajo. Continúas haciendo puntos bajos hasta llegar muy, muy cerca al brazo. Luego, cuando estés cerquita al brazo, vas a tejer cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Te vas al otro lado, donde también están las hebras delanteras, y vuelves a hacer o a tejer puntos bajos en cada hebra delantera. Llegas muy cerca al otro brazo. Aquí, y vuelves a tejer cuatro cadenas. Vas al otro lado y completas con puntos bajos en estas hebras delanteras. Cuando termines, cortas la hebra y vas a unir con un punto falso. Entonces, las hebras que te sobran las llevas por un mismo punto, amarras y escondes el nudo. Al final, mis queridos crocheteros, así es como te va a quedar. Miren, ya hice la parte de arriba de los tirantes y también la falda. Y de esta manera hemos llegado al final de la primera parte de nuestra hada Barbie. No se pierdan la segunda y última parte de nuestro proyecto. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.